Bueno, y aquí estamos abriendo los micrófonos en esta FM Vive 98.3 y bueno, con la repetidora en Pozo del Molle 96.7. Bienvenida, Mónica Espeso. Hola, Analía. Muy bien. Hola a toda la audiencia, toda la gente que nos escucha, nos está escuchando y después nos escucha cuando tiene tiempo, tiene ganas. Exactamente, es así. Nosotros, bueno, sabemos que esto del fenómeno de que hoy la radio se escucha así, ¿viste? Algunos la escuchan al aire, en vivo, y otros la escuchan después. Claro, se guarda como en el programa. Como se dice, on demand. On demand. Así es. Exacto. Hoy para on de acuerdo demand. A la demanda. Claro, claro, cuando lo quiere escuchar, lo escucha. Ahí está. Y lo tiene disponible. Exacto. Bueno, Mónica, te tenemos aquí hoy en Páginas Elegidas con una propuesta que, bueno, contanos un poquito, ¿cómo surge la propuesta y con qué sorpresa te encontraste hoy? Bueno, viste que siempre, desde que empezamos el programa, el final es del 18, siempre tenemos alguna cosa así que nos llama la atención por tiene coincidencia. Magia. Viste que dicen, exacto, no hay magia, hay un poco de magia. Sí. Ahora vamos a contar, bueno, por qué. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cómo llego a esta escritora uruguaya, a Idea Vilariño? Porque estoy suscripta, o sea, me van mandando información, Iberoamericanas, Liberoamericanas es la revista, sí, y van publicando, haciendo publicaciones, entrevistas, y yo cada tanto leo y de ahí recojo nombres. Y bueno, y había una escritora que la nombraba Idea Vilariño como una de sus preferidas, una escritora muy joven. Ajá. Sí. Y bueno, entonces yo empecé a leer y me encantó, me gustó. Empezaste mucho. La nombraban ahí entonces en, sí, Iberoamérica. Y ya la había escuchado, no había leído nada de ella, había visto algo, y cuando la vuelvo a escuchar, bueno, ahí ya me dedico a indagar. Y es así que hoy caigo en la cuenta, cuando estaba leyendo de nuevo la información, de que precisamente hoy se cumplen 100 años de su nacimiento, 22 de enero. Bueno, increíble, ¿no? Elegirla para el día 22 de enero, que es casualidad, el estreno de este programa, y que este mismo día se cumplan 100 años de su nacimiento, de su natalicio. Exacto. Es realmente una coincidencia. Coincidencias que se dan siempre. Claro. En Páginas Elegidas. Vos sabés que vi un video donde hablaba una profesora que el año pasado, que fue 2019, hizo 10 años que falleció. Y cuando se me da por mirar la fecha de nacimiento, ahí caigo en la cuenta de que hoy precisamente eran los 100 años de su nacimiento. Pero mira vos, qué coincidencia. Coincidencia. Feliz coincidencia. Sí. Idea, qué nombre, ¿no? Idea. Bueno. Vilariño. Bueno, Vilariño. Ahora te paso a contar que, dale, el papá le puso los nombres. Uh-huh. Tenía dos varones, uno se llamaba Azul, el otro Numen. Y bueno, Idea es, ¿no?, la del medio. Y las hermanas se llamaban Alma y también Poema. Poema, bueno. Alma, Poema, Idea. Numen y Azul eran los dos varones. Ahí tenés un padre, bueno, con... Claro, él era escritor. Una inclinación por la literatura, básicamente. Sí, él, ¿no?, escribía, uh-huh, poesías que nunca llegaron a publicarse. Le gustaba mucho, mucho la música, la literatura. Sí. Y él era, ella se crió en un ambiente de ideas de izquierda y... es así que ella se compromete también mucho con la ideología en la época de, ¿no?, del golpe de Estado en Uruguay. Y ella en realidad no se exilia porque le recomendaban exiliarse, pero ella se queda y bueno, no sufre ningún tipo de agresión o atentado. Pero se alineaba mucho con la música también latinoamericana, con la revolución de Nicaragua, después con la de Cuba. Claro, y el padre anarquista. Y anarquista. Entonces esto, bueno, claro, ya tiene como una semilla. Sí, importante. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son las palabras que relacionan con Idea? Vilariño, son pasión, talento,
intensidad, discreción, silencio, infelicidad. Pues, ¿sabes? Cuando yo la veo en una entrevista que le hacen, que después usan para un documental, la veo a ella bastante reticente, esa es otra palabra que usan, a contestar, y le piden unas fotos, y cuando las busca es como que refunfuña y dice, qué ideas que tenés vos también. Bueno, le dice el entrevistador, idea, deje, no busque más, y le molesta. No, dice, ahora es que me encapriché yo, y seguía buscando. O sea, bastante un carácter bastante áspero, digamos, pero quizás tenía una coraza muy probablemente por tanto sufrimiento que ahora te voy a pasar a contar, todo lo que le tocó vivir. Ella fue sobre todo poeta, pero fue ensayista, crítica literaria, pertenecía al grupo de escritores denominado Generación del 45, Ida Vitali también pertenece. Yo leí algo de Ida Vitali y es de la misma época y también escribe muy, muy lindo. Hace poco recibió un premio, no sé si el anteaño pasado. Y dentro de sus facetas menos conocidas se encuentra en la de traductora, compositora y docente también. En su casa siempre estuvieron presentes la música y la literatura. Uh-huh. Y como te contaba, los nombres de sus hermanas, hermanos y el suyo propio eran bastante particulares. Especiales, ¿sí? Y su madre conocía muy bien la literatura europea. Y bueno, su papá, como decíamos, era un conocido anarquista. Ella dio clases hasta 1952, que fue el golpe de Estado. En el 73, desde el 52 hasta el 73. Claro, estamos hablando de Uruguay. De Uruguay, uh-huh. Ella era uruguaya. Y luego en el 85, ya cuando se restauró el sistema democrático, fue docente de literatura uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Ella empezó a escribir desde muy joven, sus primeros poemas se remontan al año, cuando ella tenía 17, 21 años, uh-huh. Poemas muy, muy sentidos, con mucha intensidad. Y vos sabés que ella sufría de un problema en la piel. Uh-huh. Dice, ella cuenta esto, la piel se me necrosaba todos los días, entonces me metían en una bañera llena de agua con no sé qué producto hasta que la piel se ablandaba. Esa piel caía y yo quedaba con una piel tan frágil que si me movía, se rompía. Bueno, esa fragilidad se extendió también a su emocionalidad. Era muy, muy emocional, tenía mucha sensibilidad. Y también la experiencia de la muerte de personas muy cercanas, la madre en el 40, el papá en el 44, y el hermano mayor, Azul, en el 45. Ella era muy jovencita, claro, 20 años. Claro, nació en el 20. Claro, 20 así años que tenía cuando fallecieron el padre y la madre. Claro. Y un poquito más, 24 cuando fallece el hermano. Sí. Así que, bueno, el duelo es una constante en su vida, ¿no? El duelo con respecto no solo a las muertes, sino a amores no correspondidos y sobre todo su amor por Onetti. Marionet, sí. Y seguramente el duelo, claro, está presente en su vida, como si, en su poesía. Sí, constantemente, es una de las temáticas, ¿no? Y a mí me encantó la poesía porque es aparentemente sencilla, con un lenguaje muy sencillo, mucha repetición. Y hay alguien que hizo una recopilación de los poemas de amor hacia Onetti, uh-huh. Y dice que la palabra no está repetida, pero miles de veces en un poemario que cada poema no llegaba a cubrir una página y que eran pocos poemas también, ¿no? Claro. Para la cantidad de veces que menciona la palabra no. La negación. El silencio. Bueno. Su sensibilidad, sumada a sus capacidades creativas y a un temperamento apasionado, origina ese yo poético tan intenso que sostiene toda su obra. No tiene muchos adornos, no hay nombres, solamente en muchos de sus poemas están los amantes encerrados en esa habitación
que será también la de la soledad y la espera. Sí, ya voy a contar anécdotas. Porque ella era una persona, otra de las palabras que se asocia mucho a la idea es discreción. Ella fue muy discreta. Muy discreta. No contaba mucho. Vi, sí, el documental donde ella habla y cuenta cosas. Pero claro, al morir ella, todos los manuscritos se los venden a una universidad de Estados Unidos en contra de su propia, digamos, de lo que ella hubiera querido. Claro, sí, sí. Entonces, sí. No respetan su voluntad, su deseo, su último deseo. Entonces, bueno, ahí empieza cuando se publican las cartas de amor y qué sé yo, ahí hay todo, porque hubo un largo periodo en que Onetti y Vilariño se cartearon. Él estaba en España, en Madrid, y ella en Uruguay. Bueno, vamos a escuchar un tema que lo podemos, digamos, la va a definir bastante. Dale. A Woman in Love, de Barbara Streisand. Viene entre los temas seleccionados. Exactamente. Para este Páginas Elegidas. Sí. A Woman in Love, Barbara Streisand. Sí. Con ella estamos ahora, Moni. Ahí está empezando el tema. Usted toma su tiempito, pero ahí está. No tuve en cuenta. No pasa nada. Avanzó bastante. Estoy viendo si tiene algún problema. When the dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know. With you eternally.
Bueno, dan ganas de escuchar y escuchar, ¿no? Sí, Barbara Streisand. Hermoso, qué lindo. A Woman in Love. Uh-huh. Bueno, yo voy a leer una poesía que Dale. Se llama Paraíso Perdido. También traje algunas por ella, por idea. Bárbara. Ah, tiene buenísimo. Una voz cálida, Dale. Hermosa, me gustó mucho también. Lejana infancia, paraíso cielo. Oh, seguro, seguro paraíso. Quiero pedir que no y volver. No quiero, oh, no quiero, ya no quiero, no este mundo. Harta es la luz con mano de tristeza, harta la sucia, sucia luz vestida, hartas la voz, la boca, la catada y regustada inercia de la forma. Si no da para el día, si el cansancio, si la esperanza triturada y la alta pesadumbre no dan para la vida, si el tiempo arrastra muerto de un costado, si todo para arder, para sumirse, para dejar la voz temblando estarse, el cuerpo destinado a la mirada, golpeada, el nombre herido rinden cuentas. No quiero ya, no quiero hacer señales, mover la mano, no, ni la mirada, ni el corazón. No quiero, ya no quiero, la sucia, sucia luz del día. Lejana infancia, paraíso, cielo, oh, seguro, seguro paraíso. El paraíso seguro. Uh-huh. La infancia. La infancia. Ah, volver a la infancia, ¿no? Para recuperar el paraíso perdido. Sí, ese es el digamos, la temática, ¿no? Me llamaba la luz, la atención el tema de la sucia luz, porque lo repiten otros sobre la sucia luz, sí. Quizás habría que analizar un poco más, ¿no? Claro, ya, ¿de qué está hablando esta metáfora, ¿no? Claro, claro, sí. Ya es para especialistas. Sí. Nosotros somos degustadoras, degustadores. Claro. Bueno, en su poesía ella apela, viste, a un lenguaje coloquial, sí, porque en realidad no hay un lenguaje muy, raro o de alta complejidad, pero es una poesía aparentemente sencilla. Los temas del amor, la muerte, la soledad, y fíjate que ella estuvo en sus poesías fueron traducidas al alemán, dice que tuvo mucho éxito en Alemania, y un hombre le dijo que nadie escribía con su intensidad en Alemania, y otra mujer le dijo que era la poesía que ella había estado esperando toda su vida. Mirá, qué bárbaro, ¿no? Uh-huh. Lo que puede llegar, a donde puede llegar la poesía, inclusive traducida, ¿no? Claro. Claro. Porque no es lo mismo. No, no. Y la verdad que a mí me gustó mucho. Te digo que, bueno, hicimos Rosario Castellanos también. Sí, que también. Ya esta es otra poesía diferente. Todos tienen, pero cada uno, viste, tiene sus características. Bueno, creo que en el programa 40, que va a ser el miércoles que viene, sí, vamos a hablar un poco de por qué un poeta, por qué otro. Me parece que estaría bueno para ver un poco las diferencias o cuáles nos gustaron más, cuáles tuvieron mayores comentarios. Bueno. Sí, ahí está, mira este poema que elegiste entonces para empezar a degustarla. Paraíso sí. Perdido, uh-huh. De la infancia, y esto que vos destacabas de la sucia, sucia luz del día. Es como que empieza un nuevo día y eso la llena de tristeza. Uh-huh. Da esa sensación, ¿no? Sí, sí. Porque uno dice, siempre hablamos de la alegría, del nuevo día, de la esperanza. Con la luz del nuevo día. Sí, exacto. La luz del nuevo día te trae la esperanza, renovarte, la otra oportunidad de volver a empezar. Y ella es como que ve, empieza un nuevo día y es lo asocia con la suciedad. Claro. Con algo negativo. Algo negativo. ¿No? Como si pensáramos en la tristeza, uh-huh. Otro día más, claro. Que me toca vivir, sí, sí, ¿no? Sí, la pesadumbre, así, ¿no? El pesimismo. Bueno, creo que Mario y Juan Carlos Onetti era medio parecido, ¿vos claro, sabes? Sí. Medio pesimista también. Sí, así, sí, sí, un personaje con sí. Unas características bastante sí, especiales. Dicen sí. Que eran dos personalidades feroces, así los definen, y estaban enamorados, o sea, tuvieron una relación muy tumultuosa. Ya voy a contar algunas anécdotas. Después vamos con las anécdotas de la relación entre Vilariño y Onetti. Bueno, con Juan Ramón Jiménez la verdad que tuvo muy muy buena relación, y para ella él era cautivante, no así Borges.
que Borges Noa con ella no tuvo buen feeling. Como cuando escuchamos, cuando hicimos el programa de María Elena Walsh, que hablaba cosas muy muy fuertes de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Con claro, el que no tenía ninguna afinidad, por sí, eso. Ni sí, para, sí. Yo siempre digo, ni para todos sos bueno, ni para todos sos malo. No, claro, seguramente cada uno tiene sus afinidades y por algo es. Seguro. Con alguien te llevas bien y con otros te llevas mal. Bueno, voy a leer uno muy cortito que se llama Metamorfosis. Bueno. Entonces soy los pinos, soy la arena caliente, soy una brisa suave, un pájaro liviano delirando en el aire, o soy la mar golpeando de noche, soy la noche, entonces no soy nadie. Bueno, el no nuevamente. Claro. Bueno, todo esto del mar, ella, más adelante vamos a escuchar en su voz un poema sobre el mar que es muy, muy, muy lindo. Bueno, claro, mira este poema, claro, Metamorfosis. O sea, ella se va convirtiendo en el pino, en la arena caliente, todo lo, la naturaleza que la rodea, ¿no? En la brisa suave, en el pájaro. Se va metamorfoseando en todo esto, o el mar golpeando la noche, o la noche. Y entonces, claro, no si, soy, es, la noche, si es la noche, no es nadie. La oscuridad, claro, ¿viste? Sí, la oscuridad termina siendo otra vez. Bueno, y ella, ¿quieres que escuchemos el poema? No. Mira, si no te digo el número, habla del bueno, mar, el título. Bueno, bueno, porque tengo por allá de poemas estará de ella, el mar. Tengo el amor. Ah, por allá estará el mar. Sí, bueno, lo escuchamos y te cuento bien algo del lugar donde vivió. Lo escuchamos primero. Dale, perfecto, y después me. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza, su canto. Bueno, qué lindo. Hermoso. Hermoso, hermoso hermoso escucharlo por su voz, realmente, por su autora. Y además el mar, ¿no? Cómo te transporta, lo que te hace sentir el mar. Sí. Porque vos te sentás frente al mar y sentís todo eso. Y ella, bueno, si está con esa tristeza y esa nostalgia, pero también habla del amor del mar, sí, y de la hermosura. Siempre. Y de, sí, 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 en la naturaleza. Está como testigo de todo eso que le pasa a ella, que no es bueno, pero que lo mismo el, puede seguir apreciando y asombrándose por el mar. Claro. Sentada frente al mar. Ella dice que compra o vive en una casa que había un pinar que separaba la casa de la orilla del mar. Y ella tenía la ilusión de vivir, fíjate que ahí es como que dice algo de ese tema, de que se va a vivir ahí o compré el mar, algo así. Y resulta que después todo ese pinar lo deforestan, sufre de, y ella ya después se va de ese lugar, no sigue viviendo ahí. Y bueno, tiene un poema bastante también pesimista sobre el tema de lo que va a ser del mundo, de nuestro planeta. Claro, cuando sacan los árboles. Claro, claro. Mira vos, pinar, como en Pinamar, pinos y mar. Claro. Con una combinación interesante. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, ahí, si querés, podemos escuchar a una paloma. A una paloma, Biglietti. Ah, bueno, y me recordó, la leí, no sé por qué me recordó bastante, la asocié con Violeta Parra. Mira. Que alguna vez también la vamos a traer. Sí, hay que traer a Violeta Parra, sí, qué linda. De ojito rosado, Daniel Biglietti. Te cantaba, canto libre. Fidalita, como enamorado. Palomita linda, Vidalita, palomita triste, qué poco te queda, Vidalita, de lo que antes fuiste. Palomita
palomita flaca, vidalita, de piquito hambriento. Todas las plumitas, vidalita, te las llevo el viento. Es un viento malo, vidalita, es un viento frío. Te dejó sin plumas, vidalita, y el buche vacío. Palomita sonsa, vidalita, de piquito bobo, cuida de tu nido, vidalita, que anda suelto el lobo. Pobre palomita, vidalita, de vuelo perdido, si no le haces frente, vidalita, te deshace el nido. Palomita linda, vidalita, palomita fea, apronta el piquito, vidalita, para la pelea. Palomita enferma, vidalita, de alita quebrada, si no sacas fuerzas, vidalita, te quedas sin nada. Palomita negra, vidalita, de piquito rojo, crece palomita, vidalita, sácale los ojos, crece tus alitas, vidalita, crece el corazón, crece palomita, vidalita, y volvete halcón. Bueno, qué mensaje, ¿eh? Vamos. Es una vidalita. Crece palomita y volvete halcón. Claro. O sea, claro. Ella misma se habrá sentido muchas veces con una fragilidad terrible. La fragilidad. Ah. Y bueno, tiene varias que canciones. Que crezca rápido y que se vuelva halcón, pide. Sí. Bueno, vital. Daniel Viglietti tiene esta en canción. Esta vidala. Uh-huh. Sí. Me gustó muchísimo. Muy linda. Sí. Muy, muy linda. Aparte todo lo que tenga relación con los pájaros, todas las poesías, canciones, a mí me gustan mucho. Y los menciona muy, muy seguido a los pájaros en los poemas, en las canciones. Bueno, vamos a empezar la historia con Juan Carlos Onetti. Ah, bueno, ahí viene. A ver. Bueno, se encontraron en un café en Montevideo. Y esa misma noche dice que él usó todas las armas para seducirla, pero en realidad dice que sedujo a todo el grupo. Pero ella dice que se enamoró 3 veces. Ella se enamoró 3 veces. Esa misma noche. Bueno, dice que ella también lo sedujo a él, que tenía una sonrisa giocondina. Se escribieron continuamente hasta llegar al encuentro del triple enamoramiento, del amor al cubo. Años más tarde, la poeta confesó que se enamoró del único hombre del que no debía enamorarse. Mm. Era terriblemente difícil, intratable. Eso lo dice ella, ¿no? Intratable, difícil. Y fíjate que dice que una noche ella estaba con una persona que la amaba, pero Onetti la llama. Dice, una noche me llamó desesperado para que fuera a verlo. Yo estaba con alguien que me amaba y lo dejé para ir a pasar una noche con él. Y recuerdo que lo único que hicimos fue ponernos de espalda, leyendo un libro él y yo otro. A la mañana siguiente le agarré la cara y le dije, sos un burro, Onetti, sos un perro, sos una bestia. Y me fui. De este lacerante modo narra Vilariño el episodio entre 2 seres salvajes que no pudieron salvarse mutuamente. Claro. Bueno, en realidad en uno de las entrevistas ella dice, yo no puedo hablar de Onetti porque no puedo decir nada de él. Pues sabés que le dedicaba los libros, había libros y le ponía la dedicatoria y no usaba su poesía, no usaba, por ejemplo, no habrá ninguna igual. No habrá ninguna, parte de un tango. O le ponía otra dedicatoria que era una parte de un poema de otro escritor. Claro, nunca de ella. No, y nunca de él. De él mismo. De él mismo. Bueno, dice ella. No está mal, se puede hacer eso, pero. Sí, pero siendo él un escritor. Claro. Él decía que Idea no lo amaba, que para él Idea no lo amaba. Y la periodista le dice, pero con todo lo que escribió para usted, no, yo no digo que no me haya amado, que a mí me parece que ella no me amaba. Oh, era qué complicado. Y en realidad cuando estuvieron en el mejor momento, cuando parecía que todo estaba encastrando,
Él la deja para casarse con otra mujer. Y vive con esa mujer hasta el fin de sus días. Estuvo 40 años junto. Junto a la... por acá tengo el nombre. Y, bueno... acá podríamos escuchar... Tiene unos poemas, bueno, que son los que le habla de Onetti indirectamente, bueno, ¿no? Dorotea Moore, acá lo ahí tenés. Está. Dorotea Moore es la mujer con la que se casa Onetti. Claro, uno de sus biógrafos, en uno de los aniversarios de la muerte de Onetti, va a dar una charla y dice, al frente yo tenía a una mujer que había estado con Onetti 40 años y... con la otra que solo había estado 7 noches o 9. Por eso ahora voy a leer el poema de ella que se llama O fueron 9. Tal vez tuvimos solo 7 noches. No sé, no las conté como hubiera podido. ¿Cómo hubiera podido? Tal vez no más que 6 o fueron 9. No sé, pero valieron como el más largo amor. Tal vez... de 4 o 5 noches más como esas, pero precisamente como esas, tal vez pueda vivirse como de un largo amor toda una vida. Claro, ahí cuenta su relación con Onetti, ¿no? Claro, pocas. Lo que fue, lo que significó. Claro. Sí. A pesar del poco tiempo que compartieron. Exacto. Y mucho epistolar, muchas cartas. Claro. Mucho. Pocos encuentros reales. Oh, claro, ¿no? Claro. Y bueno, ahí podemos escuchar en su voz el amor. Está como número 3. Sí, el amor por idea. Acá la tenemos. Amor, amor, jamás te apresaré. Ya no sabré cómo eras. No habré vivido un día, una noche de amor, una mañana. No conocí jamás, no tuve a nadie, nunca nadie se dio, nada fue mío, ni me borró del mundo con su soplo. Lo que hubo fue dolor, lo solo que hubo, que fue colmado, atestiguó, fue cierto. Pero ¿dónde quedó? ¿Qué consta ahora? Hoy el único rastro es un pañuelo que alguien guarda olvidado, un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que se ha vuelto amarillo. Eso es todo, el amor, ¿dónde estuvo? ¿Cómo era? ¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche, un amor, una noche de amor, una palabra? Bueno. Habla de la incomunicación, ¿no? Porque les costaba mucho comunicarse, muchísimo. No lo podían hacer de manera fluida. O sea, tenían otro tipo de comunicación que era más física. Y siempre ella lo dice, que no podía tener una conversación, que él decía algo, ella decía algo sensible y él le contestaba una barbaridad. Fíjate, ¿no? Que esos amores raros... Y con sí. Mucho dolor para ella. Claro, sobre o todo. Aceptar realmente cosas que no hay que aceptar. Claro. Porque sí, si sí, era todo él, sufrimiento, ella, ¿para qué lo bueno, claro, ¿no? ¿Viste? Obviamente eso uno se puede meter a juzgar ni a cuestionar nada. No, no. Porque las personas viven como pueden. Claro, cada uno. Pero evidentemente, claro, ella está iba a la infelicidad. Claro, y vos sabés que dice: lo eché tantas veces. O sea, siempre volvía. Sí. Lo echó tantas veces, pero siempre volvía. Siempre volvía. Bueno, y a este poema que habla de un pañuelo con lágrimas, con semen, bueno, no lo querían publicar porque les parecía obsceno. Claro. Y sí. Dice, en realidad no tiene nada. No dice nada más que eso. Nada más que eso. Tiene la palabra que, semen, claro, es lo único. Imagínate que la gente, bueno. Sería como una palabra, claro, inapropiada para la poesía de en determinados círculos. Claro. Y sobre todo para una mujer. Para una mujer. Y quizás las historias que se habrán tejido en ese momento, porque cuando ella muere, después salen a la luz todas las cartas, pero antes había solamente, probablemente, todo el chisme, todo lo que se debe haber claro. Tejido, toda una historia impresionante. Dice que él contaba anécdotas, que muchas habrán sido ciertas, pero que las exageraba y que era muy raro
ver a esa persona que contaba cosas hilarantes y extravagantes, sobre todo anécdotas con idea, Vilariño, que después era muy raro verlo temblar frente a un micrófono o en una entrevista, una persona muy tímida, retraída. Yo miré fotos, viste que las fotos transmiten, o sea, sí, las personas transmiten esa expresión, ¿no? Sí, muy particular Onetti. Y bueno, hay muchos otros poemas. A ella le gustaba muchísimo el tango. Dice que el tango tiene letras realmente espectaculares, ¿no? Así, la poesía, lo dice así un poco comentando. Y entre los poemas, entre los tangos que ella prefería, está Sur, con Troilo y Goyeneche. Ah, lo trajimos. Bueno, ahí está. Claro, justamente hablamos con Ariel Garis estos días de tango, viste que. Sí, sí. Y bueno, y que se va a Francia ahora a disertar sobre tango. Y claro, el tango tiene una raíz más, más popular, por eso tal vez si lo asociamos, si a ella le gustaba el tango, claro, estaba tal vez en círculos, vos decís que Borges por ahí, o alguna línea que el propio Cortázar, leíamos un cuento la otra vez donde se burla un poco de la gente que, sí, que va a la milonga y en los barrios del sur de Buenos Aires y demás, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces Sur, Troilo y Goyeneche, tangazo, que se trajo Mónica Espeso para Páginas Elegidas. Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur,
una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Bueno, cómo no conmoverse, ¿no? Con uno de estos tangos. Tango, hermoso. Realmente, y Goyeneche, bueno. Sí, la voz. Y Aníbal Troilo. Claro. Bueno, viste que yo te contaba que en un momento la deja Idea para casarse con Dorotea. Sí, Moore. La deja, claro, para casarse con Dorotea Moore. Y está con ella hasta el final de sus días. Sin embargo, el enlace no acabó con el romance entre ambos, pero se tradujo en recelos, celos y en temor. Y esta situación de digamos que la relación, Dorotea la conocía. La última vez que se vieron fue en 1974 en el hospital. Cuando Idea entró en la habitación, la mujer de él los dejó solos por última vez. Idea recuerda así aquel encuentro. Me levanté y quise tocarlo, tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba a él cuando me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso más grande, más tremendo que me hayan dado, que me vayan a dar nunca. Y apenas comenzó su beso, sollozó, empezó a sollozar por detrás de aquel beso, después del cual debí morirme. Mirá, claro. ¿No? Qué relación tan intensa, qué, ¿no? Intensidad y qué, qué extraño, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hay un documental muy lindo que se llama Idea, si a alguien le interesa ver algo más. Dice que hay mucha gente joven que se está inclinando por la lectura de Idea. Justo me contaban que en un viaje unos chicos uruguayos, una chica que cantaba, había comentado que leía Idea Vilariño, muy jovencita. Y bueno, porque dice que van buscando esto de la emoción, del amor, porque habla mucho de ese desgarro, muy... Sí. Y bueno, pero tiene mucho más que eso. No solo esos poemas de amor, tiene una literatura muy, muy importante. Claro, viste que esto del amor romántico, del amor como sufrimiento y por el otro y demás está cuestionado, ¿no? Claro, hoy sí, o sea, eso no es amor. No, y fíjate que ya hemos pasado por varias mujeres que han sufrido, han sido grandes escritoras y grandes mujeres y han sufrido tanto al lado de hombres que... Es una construcción conjunta de un vínculo y demás. Claro. Que, sí, sí, sí. Bueno, vimos a Rosario Castellanos hace poco. Bueno, después hay un poema que, bueno, es cuando lo escribe cuando Onetti se casa con Dorotea. Y se llama Ya no. Ya no. Es uno de sus poemas más conocidos. Ya no, entonces. Lo vamos a escuchar por la misma idea. Ella, cuando se casa entonces Onetti con Dorotea Moore, ella le escribe este poema, Ya no. Ya no, ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú.
Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Es como que ya se despedía, ¿no? Y sí, era un amor imposible. Ya no. Ya no. Sí, es conocido este poema, es muy conocido. Es muy conocido. Bueno, y acá tengo otro que se llama No supiste. Yo lo voy a leer, es cortito, dice: pobre mi amor, creíste que era así, no supiste. Era más rico que eso, era más pobre que eso. Era la vida y tú, con los ojos cerrados, viste tus pesadillas y dijiste la vida. Y fíjate que en el poema anterior dice: no sabrás cómo fui porque amé a otros. Él quería saber sobre su pasado. Quería saber a quiénes había amado, con quiénes había estado. Y ahí hace referencia a eso, ¿no? De idea se dice que era hierática, pesimista, moribunda. Esos adjetivos. Y Dionetti, maldito, triste, bestia. Se lo llama un escritor maldito, ¿no? Porque fíjate que tiene un... Ya voy a buscar el título de uno de los... de sus libros y te vas a dar cuenta por qué. Aparece por acá, ahora me olvidé. De Juan Carlos Bonetti. Sí. La vida breve, creo que es uno de los más conocidos, pero no. Pero algo sobre la muerte. Ah. Algo sobre la muerte. Y bueno, dice que la primera semana se alimentaron de galletitas cuando se conocieron, de las que se habían provisto abundantemente. ¿Cómo se terminaron las galletitas? Ahora se comen entre ellos. No son lindos de ver, eso es cierto, ensangrentados, descuartizados, pegajosos, pero su amor está más allá de las convenciones. Claro, era un amor no convencional. Exactamente, ahí está la definición. Claro. Y bueno, dice ella: teníamos la relación más difícil y más imposible. Es el último hombre de quien debí enamorarme porque éramos lo más imposible de ligar que había. Nunca entendió el ABC de mi vida, nunca me entendió como ser humano, como persona. Y así teníamos nuestros grandes desencuentros. Si yo hablaba de algo sumamente delicado, él me salía con una barbaridad. Decía cosas que me hacían echarlo, imposibles de soportar. Todavía me pregunto por qué aguanté tanto, por qué volví tantas veces. Nos peleábamos y volvíamos a juntarnos. Lo echaba, regresaba. Y bueno, y ahí cuenta, ¿no? Eso que le hizo, que la llamó para que fuera, ella estaba con otra persona y ella cuando se va le dice: Onetti, sos un perro, sos un camello, sos un burro. Bueno. Claro, realmente, qué relación tortuosa. Tortuosa, una persona muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Y ella muy sensible. Sí. Quizás Onetti con esa personalidad... le daba algún tipo de, como en un principio, ¿no? De amparo, de protección, pero después se dio cuenta que no era así, porque ella es como que se deslumbra con ese personaje sí, que pero, parecía seguro de sí mismo. Y después la hace padecer. Claro. Junta cadáveres. Ese junta cadáveres. Son novelas, porque él es escritor. Claro, sí, más escritor. La sí. Muerte y la Niña, tiene otra, sí, Junta, bueno, pero cadáveres. Junta cadáveres es claro, un título. Fuerte. Bueno, podemos escuchar algunos de los temas que nos quedaron. Sí, sí. Sí, hay sí, uno sí. De los olimareños. Ay, bueno, dale. Los orientales. Sí. A ver, acá tenemos, sí, los orientales de los olimareños. Es muy linda la canción y bueno, es casi un himno para los uruguayos y pocas personas saben que la autora es Idea Vilariño. Dale, entonces vamos con los orientales, que es de Idea Vilariño y la cantan los famosos olimareños. Ah, me encantan los olimareños, sí. Que bueno, realmente... Sí. Son grandiosos los olimareños. Ahí vamos entonces con ellos. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo.
Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre la hierba brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen en cada esquina, esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tiene, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran mil, eran miles, ya no se cuentan. Rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren abandonando. Como un viento que arrasa, van arrasando. Como un agua que limpia, viene limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre las hierbas brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen en cada esquina, esperan los orientales. Bueno, los olimareños, ¿no? Tan revolucionarios, sí, tan defensores. Qué potente la canción. Qué potente, ¿no? La canción, sí, porque sí, es sí. Ajena a la libertad, ajena a la tierra, pero sangre y coraje tienen los sí. Orientales, los orientales son los uruguayos, ¿no? Claro, claro. Para defender su suelo y su libertad. Bueno, cuando le preguntan quién la influenció para escribir, ella dice que cree que no tuvo ninguna influencia, que ella no lo siente así, pero que quizás todos influenciaron, ¿no? Todos los escritores. Como ella era traductora, también trabajó mucho en la literatura de otros. Y dice que, bueno, con respecto a Onetti, que era un despreciable, que era un seductor, pero era un despreciable, que se había llenado de sorpresa cuando lo conoció. A ella se lo, digamos, se la describía como altanera, oscura, distante, rotunda, comprometida, humanista. Y escribía en papelitos. Cuando sentía la necesidad, agarraba cualquier cosa y ella escribía. Y ella decía que podía mentir en la vida real, pero nunca hubiera podido mentir en la poesía. Yo voy a leer otro poema que tiene varios que se llaman Amor. Y después vamos a escuchar otro tangazo. Ella dice que es lo más hermoso que hay, el tango. El tango. Sí. ¿Y vos te trajiste? Bueno. Sí. Dos potentes que dos son. Dos potentes, bueno. Sur y después. Y Gira Gira. Gira Gira. Que está por Alberto Castillo. Alberto Castillo, sí. Gira Gira. Primero entonces. Un poema. Un poema y nos vamos con Gira Gira. ¿Qué te pareció la vida de Idea? Bueno, realmente.
me parece que es una vida que da mucho para escribir, como lo hizo ella, ¿no? Por sí. todas estas emociones que la atravesaban y este sufrimiento y este pesimismo. Sí. Es como un lugar común, ¿viste? Bueno, ella es de 1920, pero casi parecida a los escritores del mal del siglo, de fin claro. del siglo anterior, del siglo sí. XIX, al que ella sí. vivió. La literatura la salva como tantos que tantas veces lo dijimos, ¿no? Sí. Tantos artistas sí. el arte lo salva de uh-huh. ese sufrimiento uh-huh. Bueno, eso es sí y la poesía es muy hermosa. Idea Vilariño, entonces me ha gustado. Bueno, voy a leer Amor. Amor desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando. Desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como el destino, como el sueño, a la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas, en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando como a la muerte, amor, como a la muerte. Yo creo que de las escritoras que estuvimos trayendo en estos 39 programas, Alfonsina Storni habla, sí. son los poemas el amor de amor. Y la muerte aparte, sí. ¿no? Y ella también. Sí. Sí, sí, los poemas de amor. Muy como el tópico principal. Sí. Sí, porque, bueno, es ella, ¿no? Que es tan conocido y estos en los que habla del amor. Sí. Y de o sea, porque hay... Del amor como sufrimiento, ¿no? En este caso, sí. Llama al amor y a la muerte, sí. ¿no? Imagínate al mismo tiempo. Me parece que las mujeres ahí están con esa temática. Sí. Ya voy a repasar para el programa número 40 para hacer unos comentarios. Dale. Bueno, perfecto. Me parece muy bien. ¿Querés que nos vayamos con Gira Gira? Nos vamos con Gira bueno, Gira. Bueno, un gusto haberte tenido a vos aquí. A mí me encanta venir. Sí, hemos disfrutado, hemos degustado de Idea Vilariño, esta escritora uruguaya que, bueno, le escribe al amor. A la tristeza también y sí, el dolor, el sufrimiento y bueno, y que tuvo esta relación con Juan Carlos Onetti, muy un reconocido escritor uruguayo también. Bueno, nos vamos con Gira y le gustaba el tango, por eso traemos estos tangos, no cualquier tango. Los nombra. Gira es uno de sus favoritos. Y Sur, que ya lo escuchamos. Sur. Ahí está. Fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rasquen los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién se le tira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Te quiero.